El mural ecológico más grande del mundo se construye en Guatire, estado Miranda. 300.000 tapas son usadas por el artista venezolano Oscar Olivares para crear 270 metros cuadrados de arte, informó el alcalde del municipio Zamora, Raciel Rodríguez, durante su visita al Táchira este fin de semana. Es el mural más grande del planeta Tierra que estamos haciendo ya con el artista Oscar Olivares, que de hecho hizo uno aquí en La Grita, el Santo Cristo. Y nosotros nos sentimos orgullosos de darle ese regalo a nuestro país. Ya estamos saliendo en televisoras que para mí era increíble, ¿sabes? Salimos en Turquía, Indonesia, Canadá, Chile, Panamá, o sea, estamos en casi todos los medios del planeta Tierra. Se pretende superar el récord Guinness que tuvo Sony PlayStation en el 2020 en Dubái, Emiratos Árabes. Plantar a Dubái, a la gente de la Sony PlayStation, ya estamos en conversaciones con la gente de los récords Guinness y eso está en marcha. ¿Quiénes más están involucrados en este mural? No, toda la sociedad. Ahí cada niño está colocando la tapita y eso hace ese sentido de pertenencia que es algo bonito. Estamos incentivando el reciclaje, la buena actitud ciudadana. O sea, es mostrar lo bueno del ser humano. ¿Tienen el aproximado de la cantidad de tapitas que requieren? 300.000, pero ha sido tanta la magnitud de los colaboradores que ya tenemos 1 millón de tapitas. Lo más seguro es que el mural no se va a quedar ahí en ese metraje, sino lo vamos a ampliar. Sí, son cosas de nuestra cultura ya en Zamora, en Guatire, hay guacamayas, turpiales, pero nosotros como somos patrimonio cultural y material de la humanidad, que tenemos el San Juan y el San Pedro, lo tenemos plasmado, también somos el mayor productor de mandarina de toda Venezuela, también tenemos dos mandarinas, la cruz de nosotros allá también la tenemos plasmada. Rodríguez indicó que esperan fortalecer el turismo en el municipio mirandino. Y para mí es el turismo, o sea, nosotros tenemos unas montañas muy guapas allá con una buena cascada y eso sería una parte de las paradas, o sea, la foto en el mural, la buena gastronomía. Indicó que el artista tachirense Arles Campos también propuso hacer otro récord Guinness. Pero ahí lo importante es que tenemos un artista que está desde aquí, de San Cristóbal, que es mi hermano Arles Campos, que él está radicado en Miami, pero casualmente está ahorita aquí en San Cristóbal. Y él me dijo, bueno, ¿pero por qué no hacemos el récord Guinness también, pero de stencil, de una obra de arte? Y lo más seguro es que la vamos a hacer en Guatire. Para Diario La Nación, Juliana Ruiz.